Ya lo ven, legal o ilegalmente, la marcha continuará. El diputado andaluz de Izquierda Unida, Sánchez Gordillo, ha encabezado la marcha del Sindicato Andaluz de Trabajadores esta mañana a su llegada a Córdoba. Junto a él también el secretario general del SAT y otros rostros conocidos que han tomado parte en esta marcha en defensa de los trabajadores desde el principio. Eso sí, la tranquilidad ha sido la nota predominante de la jornada. Ahora se lo mostramos con detalles, pero antes conocemos otros titulares del día. El ayuntamiento evitará pagar los 17 millones establecidos por convenio para las obras del aeropuerto para evitar la quiebra de las cuentas municipales. La culpa, señala el alcalde, es de Rosa Aguilar. Hoja de ruta lista para el centro de convenciones según el consistorio. Ahora solo falta modificar los convenios con el gobierno y con la Junta de Andalucía. El 10º certamen de jóvenes flamencos se celebrará en Córdoba en septiembre. 35 aspirantes participarán en esta edición cuya final tendrá lugar en Posadas. Se lo decíamos al principio, tras una ocupación ilegal del Palacio de Moratalla el pasado lunes en Hornachuelos, la marcha del Sindicato Andaluz de Trabajadores ha llegado a la capital cordobesa con una clara nota de tranquilidad. Atrás han quedado las llamadas de atención de los últimos días que se iniciaron con el diputado andaluz de Izquierda Unida, José Manuel Sánchez Gordillo, a la cabeza de un asalto a un supermercado de Écija. Gran despliegue policial el que ha previsto la subdelegación del Gobierno ante las posibles actuaciones delictivas que pudieran llevar a cabo los participantes de esta marcha en contra de las políticas del Gobierno central y de los bancos y que finalmente solo han servido para disuadir estos posibles actos. Esto es lo que estamos reclamando. Vamos en busca del subdelegado del Gobierno para explicarle nuestras medidas. Esperemos que nos reciba y no se esconda como un cobarde, si es hombre o mujer, me da lo mismo, detrás de las paredes sin recibir esta marcha. Sin crear altercados y a la hora prevista, la marcha del SAT ha llegado a la subdelegación tras un largo paseo desde Almodóvar del Río, donde hicieron noche ayer tras pasar por Posadas y desde donde han salido a las 8 de la mañana para emprender rumbo a la capital por la carretera de Palma del Río. Nueva jornada y mismas actitudes. Según denuncian los marchantes, los efectivos policiales se han encargado de que los comercios cerraran a su paso, aunque insiste el secretario general del SAT en que la marcha es totalmente pacífica. Y que el objetivo del gobierno, cuando hay una huelga general, es que no cierre nadie. Y ahora resulta que cuando venimos a marcha, cierra todo el mundo. Qué cosa más rara, ¿verdad? Es que cuando hemos pasado por aquí, por Córdoba, nos han dicho un vecino, no, es que en Córdoba hay fiesta. Y le pregunto, ¿qué clase de fiesta? Y dice, la Virgen de la Marcha. La fiesta de la Virgen de la Marcha, dice que es la fiesta de Córdoba. Cerca de 600 personas, entre ellas varios rostros conocidos de Izquierda Unida en la capital, han secundado esta marcha a su paso por Córdoba y han esperado a que el subdelegado del Gobierno reciba a sus líderes. Una espera que ha dado para mucho, incluso para contar chistes o acordarse de dictadores españoles y hasta de fuera del país. Cuando ocupamos un Carrefour y cogemos cuatro carros de lenteja, pues nos piden de 2 a 5 años de cárcel. De 2 a 5 años de cárcel. ¡Hostia! Si ponemos el valor de la lenteja, que son 50 euros, y nos piden de 2 a 5 años por 50 euros, el que se ha llevado unos cuantos de millones de euros, ¿cuánto le va a pagar? Esto le va a pasar como decir el chiste, ¿no? Minutos antes de que se produjera el encuentro, Sánchez Gordillo atendía a los medios de buena gana y con mucha calma, dando explicaciones de por qué es lícito asaltar comercios. Entre un producto en origen, cuando lo recibe el campesino, y un producto en destino, cuando llega al consumidor, llega hasta el 704% en Andalucía, son datos estadísticos. Y para que no tienen alimentos a la basura cuando hay familias que no pueden comer todos los días. Objetivo, la tierra, porque el 2% de los propietarios por ser el 50% de la tierra. Los bancos, porque son los grandes causantes de esta crisis.
y muchos banqueros tendrían que estar en la cárcel. Mientras no metan a más de un delincuente alto en la cárcel, no habrá solución a la crisis. Finalmente ha sido la secretaria del subdelegado quien ha recibido al propio Sánchez Gordillo durante unos minutos, quien salía peor que entraba y con un carácter de protesta mucho más enérgico. Hoy ha habido en Córdoba un gran despliegue policial y nosotros decimos que aunque recurran a toda la policía del Estado español, el sindicato andaluz de trabajadores va a seguir actuando y va a seguir haciendo acciones sorpresa, sí o sí, en cualquier parte del territorio de Andalucía. El alcalde de Córdoba ya aventuraba ayer que las actuaciones del diputado andaluz pueden llegar a ser un circo y criticaba sus actos por caricaturizar el drama por el que pasan muchas familias en España. Es que es la charlotada habitual del señor Gordillo y de sus compañeros, ¿no? Que lo único que hace es llevar al extremo lo que el resto de la organización defiende de palabra, ¿no? El señor Gordillo en sus actuaciones habituales actúa de esta forma, él no tiene problema en generar su circo allí donde crea conveniente y en rebajar al nivel de caricatura una situación dramática que están viviendo muchas familias y por la que está trabajando mucha gente para evitar que se produzcan situaciones tristes, desagradables, en algunos casos tremendamente injustas que están sufriendo muchas familias y que desde luego no merecen que sean utilizadas de la forma lamentable y de la forma ilegal que está haciendo el señor Sánchez Gordillo habitualmente y especialmente en la última semana, ¿no? No ha sido Sánchez Gordillo, sino Diego Cañamero quien ha reprochado al alcalde estas declaraciones y le ha recordado que él también estaba imputado por el caso de Cajasur, al igual que otros de sus compañeros del Partido Popular implicados en la trama Gürtel, entre otros. Al señor alcalde que habla de Foraído dice que lo han imputado en el tema de Cajasur. ¿No? Pues la verdad es una cosa. Yo dudo que esta gente vaya a la cárcel, porque los jueces lo defienden bastante. Pero si hubiera alguna vez en España una justicia razonable, independiente, capaz de meterle mano a los delincuentes de corbata y guantes blancos, seguramente íbamos a ver un numerito muy grande en España, porque nos íbamos a quedar casi todos los despachos y todas las administraciones vacías de políticos. La portavoz de turismo del PP en Córdoba también ha tenido palabras para el alcalde de Marinaleda, al que acusa de atacar por primera vez en la democracia al sector turístico invadiendo, como hizo, el Palacio de Moratalla. La finca privada ya está preparada para abrir sus puertas como hotel, por lo que, según Rosario Alarcón, Sánchez Gordillo y los demás ocupantes dieron una pésima imagen de seguridad en Andalucía al resto de países a donde ya ha trascendido la noticia. Se rompió ayer tras el mayor golpe de Estado a la industria turística de manos de un parlamentario con la ayuda cómplice del silencio de las propias filas de su partido político, Izquierda Unida, con ese silencio también del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, de Izquierda Unida, y por supuesto con el silencio de su socio mayoritario, los miembros del Partido Socialista Andaluz. Duras palabras también por parte de la diputada andaluza para el propio gobierno de la Junta por guardar silencio ante estos actos para no romper lo que ella llama el pacto de sillones entre perdedores. Críticas aparte, la marcha ha acabado como empezaba, con tranquilidad y con algún que otro insulto a los políticos y a los banqueros. Sánchez Gordillo ha recordado también que la marcha proseguirá legal o ilegalmente. El secretario general del SAT ha apoyado esta iniciativa del diputado andaluz, al igual que el resto de los allí presentes, y ha asegurado que todo se puede conseguir con una lucha unida. Hace falta crear en Andalucía un frente común, donde campesinos, autónomos, pequeñas empresas, sindicatos, alternativos, movimientos sociales, gente de verdad, de buena
que creen en las cosas justas, hace falta que nos unamos todos. Y si nos unimos todos y salimos a la calle pacíficamente y hacemos cosas, nos atrevemos a hacer cosas que no se han hecho hasta ahora, seguramente los gobiernos intentarán de cambiar, porque si no se tendrán que ir como ratas corriendo. El himno andaluz ha sido el colofón de esta marcha por la provincia cordobesa, marcada por su ocupación en Hornachuelos y por su calma en la capital. La protesta organizada por el SAT volverá al camino la próxima semana, pero esta vez en la provincia de Cádiz, donde se volverá a pedir una Andalucía libre para los pueblos y la humanidad. Las manifestaciones han sido la tónica general esta mañana en Córdoba. Bajo el lema «Están arruinando el país, lo tienen que pagar», han irrumpido en el ayuntamiento de la capital cerca de un centenar de manifestantes comandados por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en protesta por la actitud cómplice del Ejecutivo local con las políticas de recortes del Gobierno central. Los manifestantes han sido desalojados del hall del consistorio y han cortado el tráfico en capitulares, donde han continuado con sus denuncias durante buena parte de la mañana. Las principales protestas han venido marcadas por los cambios que sufrirá el Plan Prepara, más conocido como la ayuda de los 400 euros, la subida del IVA o la paga de Navidad, entre otras. Para los que Comisiones Obreras el mayor problema es el castigo al que el Gobierno somete a la juventud. Y el Gobierno municipal debe de trasladar al Gobierno de la Nación qué es lo que están diciendo las ciudadanas y ciudadanos que los votaron. Sabemos que va a ser difícil, porque las políticas que están utilizando son de represión, en lugar de diálogo. Lo que han hecho es echarnos del hall del ayuntamiento, que es la casa de todos, que no estábamos interrumpiendo el trabajo de nadie, y además nos han prohibido que cortemos el tráfico y la circulación de los peatones. No sabíamos dónde nos íbamos a meter. Por lo tanto, las políticas represoras no van a ayudar a sacar a este país, ni van a hacer que dejemos de protestar por las políticas que están haciendo. El secretario provincial de UGT, por su parte, asegura que se sufre miedo ante las decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy y que hay que poner freno a la opresión que padecen los trabajadores. Se sufre, dice, cada vez que hay Consejo de Ministros. Estamos, cada viernes que llega un Consejo de Ministros, estamos sufriendo y pendientes justamente de otras medidas más que vayan consiguiendo el objetivo fundamental de esta crisis estafa, que es que haya muy pocos, muy ricos y una inmensa mayoría justamente en la zona de pobreza y muchos de ellos rondando ya la miseria. Unas protestas que se han vivido también en todas las provincias andaluzas, así como en gran parte del país, y que se seguirán produciendo como preámbulo a la gran marcha hasta Madrid que ambos sindicatos han convocado el próximo 15 de septiembre. No podemos adelantar ahora lo que se retrasó antes. Estas son las palabras del propio alcalde de la capital en relación a las obras del aeropuerto. El primer edil manifiesta así su resentimiento hacia la anterior alcaldesa Rosa Aguilar, ya que no gestionó con éxito una actuación que podría llevar a la quiebra al Ayuntamiento de Córdoba. 17 millones de euros es lo que debe pagar el consistorio a raíz del convenio que la alcaldesa de Izquierda Unida firmó con el Gobierno. Un dinero que dejaría en jaque a las cuentas municipales y que el propio Ejecutivo local no está dispuesto a pagar. Es por eso que se intentará llegar a un nuevo acuerdo para no hacer frente a un gasto que además no corresponde al ayuntamiento. Demasiado dinero en una obra que no cuesta tanto y una ejecución de las actuaciones a un 30% del total, a pesar de que Rosa Aguilar aseguró que los vuelos regulares estarían en funcionamiento a finales de 2009 o principios de 2010. De ahí que el alcalde le reproche a la exalcaldesa una actitud temeraria que ahora habrá que enderezar. Y ahora lo que hay que hacer es enderezar la situación que se hizo mal, orientarlo en condiciones y que Córdoba tenga el mejor aeropuerto que podamos ofrecerle a los ciudadanos, sabiendo que hay algo que nos preocupa desde el ayuntamiento, que es la temeridad del anterior equipo de gobierno, y otra vez vuelvo a la anterior alcaldesa,
de firmar un convenio con Aena en su día, que supondría la aportación por parte del ayuntamiento de 17 millones de euros en un equipamiento que no es municipal, que no tiene nada que ver con la acción municipal y que está absolutamente fuera de sus competencias. Nieto ha señalado también que mantendrá una reunión con Aena, así como con Fomento, no más tarde del mes de septiembre, para afrontar esta situación y eludir el compromiso de 17 millones de euros. En cuanto a las expropiaciones que se llevaron a cabo para realizar la nueva pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto, el alcalde ha recordado a los grupos de la oposición que fueron ellos quienes en el anterior mandato cifraron la cantidad de indemnización en 15 millones y no en 7, como están asegurando en estos días, lo que supone un gasto más para el ayuntamiento, al que también se debe hacer frente. La hoja de ruta para el nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones de Córdoba está desplegada prácticamente en su totalidad. El ayuntamiento ya ha llevado a cabo todo el trabajo que debería hacer y espera que sean el Gobierno Central y la Junta de Andalucía los que muevan ficha. Toca ahora revisar y modificar los convenios realizados entre el consistorio y ambas administraciones, ya que ambos acuerdos contemplan un centro de congresos distinto, el Palacio del Sur, si bien esa idea la descartó el actual Ejecutivo Municipal y la reemplazó por el nuevo centro que se ubicará en el Parque Joyero. De esta forma, el Gobierno local espera que se pueda ultimar toda la fase jurídica del proyecto y sacar todas las actuaciones que correspondan a redacción, licitación y ejecución, una vez que se produzcan todos los cambios. Un periodo de ejecución que se señala como importante, puesto que es posible que en un mandato se lleve a cabo íntegramente un proyecto. El periodo de ejecución, además, para nosotros es importante. Queremos transmitirle a la sociedad que es posible que en un mandato municipal se plantee una solución y se concrete y se llegue hasta el final. Y en esa línea es la que vamos a trabajar para tratar de que sea una realidad en el menor tiempo posible. El nuevo plan de Centro de Convenciones y Exposiciones contempla también un acuerdo con Adif para poner en marcha un metro tren con parada en el Parque Joyero y que una la estación de Córdoba con las barriadas de Villarrubia y El Higuerón. El 10º certamen de jóvenes flamencos se celebrará a partir de septiembre en la capital y la final tendrá lugar en Posadas. 35 jóvenes, la mayoría cordobeses, participarán en esta edición del certamen, 15 de ellos en la sección de cante, 9 en el de baile, otros 9 en el de guitarra de acompañamiento y 2 en guitarra solista. La preselección se realizará entre los días 13, 14 y 15 de septiembre en el Salón de Actos de la Diputación, aunque a diferencia de las ediciones pasadas, se está estudiando la posibilidad de hacerla en un espacio más grande para abrirlo al público. El jurado estará compuesto por grandes y reconocidas figuras de flamenco para garantizar y dar prestigio a este concurso, en el que los ganadores recibirán una cuantía en metálico a invertir en 10 actuaciones por los municipios cordobeses. En la pasada edición del certamen, uno de los premiados fue el bailaor Hugo López, quien ya cuenta con una dilatada carrera profesional en el mundo del flamenco. El concurso pretende ser un referente en este ámbito, como señala su coordinador. Se le quiere dar un impulso, digamos, que para consolidar para siempre esta edición, ¿verdad? Este concurso. La fase final del certamen se celebrará en Posadas, aunque la fecha está por determinar. En este caso, el jurado será distinto y de mayor relevancia. Esta es la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto, celebrado ayer miércoles, día 22 de agosto. 2, 3, 4, 12, 17, 41. Número complementario el 10. Reintegro el 7. Y también de ayer miércoles el número premiado en el sorteo de la 11, el 20.329. 20329. La predicción meteorológica para mañana viernes, día 24 de agosto, en Córdoba provincia, será de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero descenso, vientos del oeste o suroeste flojos, aumentando a moderados durante la tarde. Se esperará una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 20.
El ayuntamiento evitará pagar los 17 millones establecidos por convenio para las obras del aeropuerto para evitar la quiebra de las cuentas municipales. La culpa, señala el alcalde, es de Rosa Aguilar. Hoja de ruta lista para el centro de convenciones según el consistorio. Ahora solo falta modificar los convenios con el Gobierno y con la Junta de Andalucía. El 10º certamen de jóvenes flamencos se celebrará en Córdoba en septiembre. 35 aspirantes participarán en esta edición, cuya final tendrá lugar en Posadas.